Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a preparar un ceviche de filete tilapia. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para la preparación de esta receta? Yo aquí tengo lo de 2 libras de filete tilapia, 3 dientes de ajo, jitomates, cebolla, limones, cilantro, un poquito de orégano y sal al gusto. Así que vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa receta. Vamos a comenzar moliendo todo el filete y los dientes de ajo se los vamos a ir agregando ahí también. Al momento de moler el filete, le agregamos los dientes de ajo. Si ustedes no tienen un molino así, también pueden picar finamente el filete y los ajos los pueden rallar con un rallador fino para que les quede bien finito el rallado. El ajo se lo estamos agregando para que el filete no huela a pescado. Ya ven que hay veces que uno prepara tostadas de ceviche y huele mucho a pescado, tiene muchísimo sabor a pescado. El ajo le da muy buen sabor y quedan riquísimas las tostadas, así que les recomiendo que utilicen el ajo para estas tostadas de ceviche. Vamos a molerlo todo y ya después para irle agregando el jugo de limón. Ya tenemos el ceviche ya molido, así que vamos a agregarle el jugo de limón. Yo le estoy agregando primero que todo la sal porque esto va a ayudar también a que se curta más rápido. La cantidad de jugo de limón dependerá la cantidad de ceviche o de pescado que tengamos. Tiene que quedar cubierto de limón para que se curta muy bien. Así que le agregamos suficiente jugo de limón. Ya que le agregamos suficiente jugo de limón, lo vamos a dejar más o menos por una hora a que se curta. Mientras tanto, vamos a picar el jitomate, la cebolla y el cilantro.
Yo aquí ya estoy terminando de picar el cilantro. Ustedes también le pueden agregar chile serrano o chile jalapeño. Yo en esta ocasión no le estoy agregando porque a mis hijos no les gusta que pique, pero se lo pueden agregar y le da mucho más sabor. Vamos a ver el pescado, a ver si ya se curtió. Miren, como pueden ver, ya está listo para agregarle el jitomate, cebolla, todas las verduras que picamos. Así es como se mira ya blanquito. Así que vamos a agregarle todas las verduras que picamos y lo vamos a mezclar muy bien. Y por último, ¿recuerdan el orégano? Le vamos a agregar solamente una pizca, lo vamos a moler con nuestras manos y lo vamos a mezclar nuevamente. El orégano le dará un toque especial a su ceviche, se los recomiendo, lo agreguen porque quedará delicioso. Así que mezclamos muy bien y ya está listo el ceviche para acompañarlo con nuestras tostadas y la salsa de su elección. Ya que tenemos el ceviche listo, vamos a tomar una tostada. A mí me gusta acompañarlo con mayonesa, eso es totalmente opcional, no es necesario que se lo agreguen. Yo se lo pongo porque a mí me gusta y agarra un sabor delicioso, así que le ponemos la mayonesa por toda la tostada y le vamos a agregar una buena cantidad de ceviche. Y lo vamos a acompañar con unas rebanadas de aguacate. Y también le vamos a agregar una salsita, la que les guste más, la que sea de su elección. Y ya estará lista la tostada de ceviche para comerse. Miren, así es como nos queda, de verdad se ve deliciosa. Espero se animen a preparar esta receta, es bien sencillita, bien rápida, aparte queda riquísima. No olviden que si les gusta este video, regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.